Buen día, abuela. ¿Cómo anda? Buen día, mijo. Dígame, ¿cómo atienden acá, abuela? Estaba cosiendo cerca, me cosen más. Me está atiendo por el número, mijo. Ah, no sabía. ¿Y qué? ¿Usted qué número tiene? Yo tengo el 1. Pero hace 5 horas que estoy, así que me tengo que hacer por número. Ah, no sabía que era por número, abuela. No, no es aquello. Pero bueno, espere. Capaz que el doctor tiene algún huequito y me atiende. ¿Qué calcula que va a tener un huequito, doctor? Pero no tiene número, mijo. Pero qué cosa, mala. Escúcheme, a ver. Ay, Dios mío, libre esta juventud y ahora viene cada vez más desatenta. Yo siempre tengo que ir, a ver. Usted sabe que tengo problemas con las manos, yo. Acá tiene que tomar. Abuela, pero acá dice Barraca Martín Rey. ¿Qué dice Barraca Martín Rey? Dice ahí. ¿Usted habla visto bien? A ver, mijo, ¿no le sirve? No, le va a servir. No le va a servir. A ver, mijo. Acá tengo. Bueno, si no le sirve, por el 31. Y aquí en mañana lo van a atender, que se salga. Abuela dice carnicería el chorizo loco. No sé, abuela, no, eso no sirve. No, para acá. Abuela, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le agradezco mucho las intenciones suyas. Ya, yo vine muy, muy dolorido, muy molesto acá, pero hablando con usted ya me siento un poco mejor. ¡Dolorido! Mire, yo arranco de mañana temprano, ¿te sabe? Sentir mal, me descompongo, la verdad. ¿Sabe qué? Yo le voy a contar una cosa. Yo soy hipocondríaco. ¿Qué? Hipocondríaco. ¿Hipo qué? ¡Ah! Mi hijo, ya se arrancó por ahí. Usted, con razón, usted me embrita. Usted me embrita. La que cuida los huevitos, ¿eh? Hipocampo, abuela. ¿Hipo qué? ¿Hipocampo? ¿Hipocondríaco? ¿Hipocampo? ¿Qué? Mire, ¿sabe qué? Yo no sé si es del campo o del mar, pero ¿sabe qué? Vamos a dejarlo ahí porque eso del campo y del mar a mí me descompone también. Por eso estoy acá. Usted sabe te cuento la historia. Usted sabe el fin de semana de turismo. Y iba, y digo, ¿qué vas a comprar, abuelita? Y bueno, un pescadito, ¿vale? Iba a las 4 de la tarde. ¿Qué voy a comprar a las 4 de la tarde, mi hijo? Nada. Había, ¿sabe qué? Una empanada de vigilia. Sí. Agarré, digo, ¿se va a llevar la empanada de vigilia, abuela? Sí, me la llevo. Agarré con la empanada de vigilia. Llegué a mi casa, media verde, ¿te sabes? Llegué a mi casa, la puse arriba del comedor ahí y empecé a mirar. Ese. Bueno, arrancó ese. Se empezó a desnudar. Empezó a desnudar, mijo, que usted no sabe.
salido mucho, usted sabe. Yo siempre ando con algo por acá. A ver, escuche, escuche. Siempre hay que andar preparada, vio, que siempre hay que andar preparada, porque un poquito no se sabe. ¿Qué es eso? Bueno, nada, ¿sabe qué? Le voy a acomodar, mire. ¿Qué es eso? Una tortilla. ¡No! ¿Sí? Una tortilla, hace 15 días que había comido. ¡Me acompaña a todos lados! Eso, sácame de nuevo. No, tiene un olor horrible, no. ¡Come! No, tiene un olor horrible, no. A por favor, abuelo. ¿Cómo se va a descomponer? No, a ver, ¿y qué otra cosa le puedo dar, médico? Mire, la semana pasada me fui a acompañar a una sobrina que tengo media, que está panzona, ¿vio? Y hace como 25 días, 25 años, años hace que tiene los caramelitos. ¡Nadie me toca los caramelitos de acá! Le doy un caramelito, mire. Son esos que usted lo le das así. ¡Tome, tome, mijo! ¡Mijo! ¡Mijo! Lo he deducido enseguida, ¿no?
Pero hay Luciano. Pero qué hombre más inteligente que usted. Mire usted, escúcheme una cosa. ¿Qué me ha tratado si me duele? ¿Qué hago? Entonces no apriete. Pero escúcheme, pero mire que si no cuento. Sí, no. En ese caso, sí duela. Mucha sí duela. A ver, que no hace falta apretar. Sí, duela. Sí, sí. ¿23? ¿Otra vez? ¿24?
Usted es ella, ¿no? ¡No! ¡Cocinera! Bueno, cocinera Leila. ¡No! ¡Soy ayudante de cocinera! ¡Saque la lengua! ¡Eh! Tiene el estómago un poco sucio. La pasta. Tiene que lavarse más a menudo. Y a mí se me olvida. Dígame usted, ¿debo comer? ¡Qué cima! ¡Qué cima! ¿Usted usa lente? ¡Claro que sí! ¿Qué usó? ¿Y por qué no lo trajo ahora? ¿Y ahora por qué no es hoy? ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Claro, hombre! ¿No lo voy a usar, papá, oír? Yo lo que le digo es que usa lente tener. Eso es lo que le digo. ¿Se quiere usted quedar conmigo? Sí. Aquí estoy harta de la cocina. Dígame usted cuándo. Dígame, ¿a qué edad se quedó usted así? ¿Así como? No, no, nada. ¿Se ha dado algún golpe? Sí, mucho. ¿Dónde? En la cocina, en el trabajo, en todo. ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza, en el estómago, en los ovarios. Yo le voy a dar esta pomada. Cuando le duela, se la da. ¿Y dónde me la tengo que dar? En su casa, no se la va a dar aquí. ¿Y en qué parte del cuerpo? ¿Y dónde le duela? Y... ¡Ah, claro! ¿Y si no me duele? ¿Y si me la doy por si me duela? ¿Antes de que me duela? Désela aunque le duela, que no le duela, aunque le vaya a doler un día de esto. Désela cuando le salga del tubo de la pomada. ¿Vengo mañana? ¿Pero aquí? ¿Y aquí? ¿Me ayudaron? ¿Eh? ¡No! Que cambia de opinión. Vaya, ya se ha tomado. Ya tengo más gente. Pero qué cosa, doctor. Todos estos son iguales. Todos. ¿Qué le pasa, abuela? Es que cuando llueve me pica la chichi. Y dígame, ¿ha probado a recortarse de abajo? ¿Solo le pica cuando llueve?
lo entiendo. Y dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo relaciones sexuales? ¿Y? Lo más cerca que yo estaba de relaciones sexuales y aquí con el termómetro, güey. Bueno, usted me lo puede sacar. Está bien, está bien. Bueno, ¿me va a resistir? ¿Cómo he tenido relaciones sexuales todavía? Sí, es posible. A ver. Perfecto. No tiene fiebre, así que para la casa está todo bien. Sí, sí. Para la casa, doctor. No. Yo vi un biólogo recién. Yo me voy para casa. ¿Con quién me tiene que hacer una revisación? Sí. No me duele.
duele a él. Doctor, la verdad es más. Escuchen una cosa. Y dice el doctor, le hago una pregunta y ya me voy. Dice que sangra a veces. ¿Eso es cierto o no? La primera vez. No, yo no creo eso. Ahora si se enciende la luz, ¿es posible que su pareja se corte la vena? ¿Qué le debo? No, no me debe nada, yo le invito.